Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, son de una sola opción. Recuerda tomar el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Y también decirte que estas lecturas son atemporales, así que en el momento que tú lo veas, ese es su momento. Y comentarte que, bueno, es para todos los signos. Como todos saben, los signos son características. Yo dije que puede haber signos, muchas personas del mismo signo, pero no todas son iguales. Y esto es para todos los signos. Si no resuena contigo, toma el mensaje que te resuena y lo que no, déjalo fluir. Y si no, déjalo fluir. Recordemos que te puede resonar la canalización, o no el desenlace. Y puede pasar, sí puede pasar, porque es algo muy general. Y también tendríamos que ver que tenemos que aprender a soltar, ¿no? Y no esperar. Yo siempre digo, hay que esperar sin esperar. En el momento que uno aprende a hacer eso, las cosas se dan tal cual. Bien, vamos a comenzar. Hoy estoy teniendo un poco de problemas con la cámara porque se está viendo un poco borrosa. Está. Vamos a sacar la primera energía. Sí, estamos bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya tenemos los dos arcanos. Te recuerdo que este oráculo trae doble arcano, en negativo y en positivo. Y aquí tenemos la torre, y vemos el quiebre total, ¿no? El quiebre total en esta energía. Directamente una ruptura que trae caos y conflictos, porque vemos aquí esta torre donde ya está totalmente destruida, donde vemos el agua aquí, ¿no? Donde está ya ahí el agua y las emociones ha socavado aquí la tierra y nos está mostrando donde ya esto en cualquier momento termina de caer del todo. Y estamos hablando de la parte también emocional en este sentido, ¿no? Donde vemos acá la justicia, pero como tenemos la justicia en negativo, la tenemos con la balanza que no está bien equilibrada. Vemos a la justicia con una espada y esto nos está diciendo que esta persona está muy a la defensiva, está muy agresiva, y es como que está tan enojada o enojado esta persona que quisiera hacer justicia por manos propias, del enojo que tiene realmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de alguien que está en caos, ¿no? De esta persona de tu pasado, que está en caos, que está en conflicto, que no está bien y que realmente hoy se siente con un desequilibrio muy grande, a pesar de que tenemos esta carta. ¿Por qué? Porque esta persona se siente muy frustrada, ¿no? Como que todo le ha salido en contra. Y todos aquellos, antes que opinen, recuerden que este oráculo tiene dos arcanos. Y esta justicia salió así en negativo, ¿no? Donde esta persona la vemos enojada con la espada en alto y diciendo, no, lo que no me hace la vida lo voy a hacer yo, estoy cansado, estoy cansada, no puedo más, decepcionado, vivo en un caos, basta de muchas situaciones, ¿no? Bien, vamos a poner aquí. También de paso quiero darle las gracias a todos aquellos que han hecho su donación a través del botón gracias y desde ya a todos aquellos que quieran hacerlo, muchísimas, muchísimas gracias. Bien, vamos a ver qué más nos dice.
el tarot para esta canalización. Me queda una carta ahí. Bien. Acá tenemos el mundo, ¿no? Donde nos está hablando de ciclos. Vamos a ver, vamos a poner. Otra justicia. Bien. Y en el fondo de la lectura tenemos la reina de bastos. Acá vemos un movimiento, movimientos, vemos la carta de la justicia. Realmente esta persona se siente que ya emocionalmente muy inestable, con mucho caos. Vemos que esta persona ya no soporta más la vida que tiene. Esta persona que fue de tu interés en algún momento, donde hoy ya está todo socavado, ya está todo muy oscuro, donde está viendo una realidad que no estaba viendo, ¿no? Donde esta persona vemos que se dejó llevar por una cuestión económica, una cuestión de confort y estabilidad, pasando por encima, de las emociones. Es como que tuvo miedo, prefirió la estabilidad, pensó que eso le iba a dar tranquilidad, que iba a estar bien, pero realmente cualquier estabilidad que esta persona puede haber logrado no fue como esta persona creyó que iba a ser. Y también, por lo que estamos viendo, es una persona que realmente se siente que nada vale tanto como su tranquilidad, ¿no? Y su control emocional. ¿Por qué? Porque se encuentra muy desequilibrada emocionalmente. Acá ha pasado por muchas cosas, ¿no? Hay falta de respeto, hay discusiones, no está bien con la persona que está. Vemos que, bueno, todo esto también está sucediendo por justicia. Donde acá tenemos nuevamente la torre, donde nos está hablando el quiebre de esta relación, los pensamientos de esta persona hacia su pasado, el aturdimiento que siente, ¿no? Porque está muy aturdida o aturdido por todo lo que ha sucedido, lo que le está sucediendo, y dándose cuenta, ¿no? De lo importante que fuiste vos en su vida y de que, bueno, y que en el momento de decidir, decidió quedarse en una situación por estabilidad y por dinero. Y realmente lo ha llevado a una depresión muy grande esta decisión porque no está bien dónde está. Esto también puede ser una relación oculta de una persona que, bueno, que tenía que tomar una decisión, no la tomó por miedo. O una persona que se fue de tu vida por dinero, por estabilidad y se encontró con que, bueno, terminó desequilibrada emocionalmente, ¿no? Donde vemos acá, donde se siente aturdida por los pensamientos, esta persona se siente cansada, donde, bueno, vemos acá un fin de un ciclo para una transformación, donde esta persona trae muchísimas experiencias de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha vivido, donde está como revisando toda su vida, ¿no? Todo lo que le ha sucedido. Sabe que no fue justo en su pasado, sabe que hizo las cosas mal, pero también es como que hoy apuesta a volver, ¿no? A hablar contigo, a dar ese paso que no dio. ¿Por qué? Porque esta persona es como que a pesar de no estar en tu vida, vos es como que estás muy conectado, ¿no? Como que sueña, como que proyecta, como que te piensa, como que dice, bueno, voy a ser así, vamos a estar así. Es como que es una persona que, bueno, que en este momento siente el impulso de ir en tu búsqueda, porque nunca, a pesar de haberse ido de tu vida y a pesar de haberte causado este dolor, dejó de pensarte. Siempre viviste en su mente, ¿no? En la mente de esta persona, por lo que vemos acá. Y a donde siempre estuvieron conectados de alguna y de otra forma, siempre hubo una conexión de sentirse como se sentía el otro.
Y esta persona es como que pone en un balance lo que sentía antes, cuando estaba contigo, o los momentos que ha estado contigo, si esto ha sido una relación oculta, a la vida que tiene, ¿no? Y que por miedo y por cobardía eligió la estabilidad y el confort, y hoy se ve de la forma que se ve, ¿no? Así, totalmente caótica su vida, totalmente como que ya. Es algo que no se puede seguir sosteniendo, donde hay falta de respeto, donde hay engaños, sobre todo en la parte económica, ¿no? Puede ser que no haya algo justo, ¿no? Que bueno, que con respecto al dinero acá entre esta persona y con la que está. Acá esto nos está hablando de que esta persona te ve a ti como una persona emprendedora, tomando acción. Te ve como una persona con la capacidad de crear, ¿no? De poder crear una realidad distinta en tu vida, que has hecho un cambio. Así te está viendo esta persona realmente, ¿no? Yo pienso que esta persona, por lo que yo veo acá, me está diciendo, porque estamos hablando que estamos viendo 78 cartas de tarot y que nos diga esto, nos está hablando de que esta persona se va de esta situación donde va a encontrar, piensa que va a encontrar claridad porque se está yendo de este tormento, sabe que ya no se puede, ¿no? Y aunque esté yendo en un mar tempestuoso, lleno de caos, es hora de tomar esa decisión y de hacer ese viaje en búsqueda de claridad, ¿no? En búsqueda de estar mejor. Pero como vemos, a este barquito lo está llevando esta canoa la está llevando estos pájaros negros, que es el pasado, ¿no? Y decir, bueno, retorno donde fui feliz, retorno a donde estuve bien, mirando hacia el horizonte, si aún tengo posibilidades, ¿no? Con el pasado, ¿por qué? Porque como te dije, te veía muy cambiada o cambiado. Esperando señales, ¿no? Esperando señales. ¿Me vas a volver a recibir en tu vida? Claramente esta persona es como que está ahí esperando esas señales, pero yendo despacio y diciendo sí, quiero estar nuevamente contigo, quiero volver a esta situación que dejé atrás en un pasado, que me equivoqué por mis decisiones. Estoy mirando, ¿no? ¿Qué señales? Puede ser que haya distancia también entre vos y esta persona, donde está esperando, es como que esta persona quiere llamar, te escribe, deja de escribir, no sé, pero está esperando alguna señal, ¿no? Como que puede también postear algo a través de redes y para que vos lo veas, a ver si vos reaccionás o algo. Está esperando esa señal, ¿no? Y es como que veo que puede haber una distancia acá. Acá también la vemos que esta persona sale de ese bloqueo, ¿no? Sale de ese bloqueo emocional, sale de todo eso que en algún momento no lo dejaba ver una realidad. Y a pesar de estar desarmada, esta persona decide caminar hacia ese pasado buscando claridad. La veo a esta persona porque en este tarot se ve claramente que esta persona es una persona que decide salir, ¿no? De esa oscuridad e ir en búsqueda de lo que le hace bien, ¿no? Salir de ese bloqueo totalmente. Es una persona que sabe que tiene opciones en su vida, pero como vemos, esta persona está al acecho, ¿no? Está al acecho, expectante. Es muy probable que esta persona te espíe, nunca haya dejado de saber cosas de ti. Porque como te dije, nunca, o sea, se fue de tu vida, pero nunca te sacó de su mente, nunca te sacó de sus proyectos. O sea, realmente tiene un desbalance psicológico muy grande porque por cobardía, no haber tomado una decisión y elegir la estabilidad al amor, nunca vivió en paz, ¿no? Y encima está viviendo con la otra persona una falta de respeto, problemas, discusiones y un montón de otras cosas. Se le ha hecho todo un combo de cosas aquí, ¿eh? Bien, entonces acá lo vemos y puede ser también un signo de Virgo, porque es como que este ermitaño acá ya
directamente ya ha tomado una decisión, ¿no? Ya ha encontrado claridad en esa decisión que tenía que tomar, donde acá vemos que es una persona que sabe que hizo las cosas mal, pero emocionalmente hoy está en caos y conflicto y totalmente destruida, porque acá tenemos la luna, ¿no? Emocionalmente, donde hoy está conectando y queriendo ir hacia lo que a esta persona le dio paz, le dio tranquilidad. Y es como una persona que piensa y tiene ganas, ¿no? Tendría ganas de agarrar y decirte, vení y vamos a empezar de cero y vamos a escaparnos de todo esto y nos vamos a ir a donde sea, ¿no? Pero a comenzar nuevamente, porque vos sos la persona ideal y esta vez no importa si tenemos que empezar en cero. Yo sé que yo fui una persona muy interesada, pero en este momento me doy cuenta y la vida me enseñó lo importante que son las emociones, lo importante que es todos los momentos que viví contigo y no los supe apreciar en su momento, ¿no? Entonces, la vemos, ¿no? Muy conectada con eso, es como una persona que agarraría, no sé, iría, digo, vamos, vamos y no pensemos en nada, no miremos hacia atrás, perdóname y empecemos nuevamente, ¿no? Se ve de esta forma. Bien. Realmente un conflicto total su vida. Realmente hoy se da cuenta de lo importante que son las emociones. Y como podemos ver acá, tenemos el signo de Virgo, tenemos Libra, Acuario, Géminis. Pero bueno, vamos a ir viendo. Vamos a sacar meses. Enero, que pueden resonar contigo, octubre y diciembre. Hoy la cámara realmente está bastante inestable. Pido disculpas por eso. La verdad que hoy todo lo eléctrico está un poco inestable con todas estas energías que estamos viviendo. Por eso es importante vibrar en alto, vibrar en positivo. Vamos a ver. Tauro. Géminis. Y Leo. Son los tres signos que pueden llegar a resonar contigo o no. Evidentemente, yo siempre digo, este eclipse abría las puertas del karma, ¿no? Porque se le dice así a este eclipse, ¿no? Yo creo que hoy esta persona, el caos y el conflicto que está viviendo también es por justicia divina, ¿no? Como que lo que le está pasando sentimental también es por justicia divina el darse cuenta, el tomar una decisión que tendría que haber tomado hace mucho o que no tendría que haber hecho, ¿no? Haber elegido la estabilidad, dañando a quien sea por una estabilidad. Bien, vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo para ti que estás consultando en esta canalización? Recuerda, espera sin esperar y los resultados los vas a ver. No te prendas de un resultado, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti. Bien. Yo veo que vos hoy estás muy conectado, conectado con tu abundancia, realmente. Estás muy conectado, conectado con tu abundancia. Y realmente no solo abundancia, ¿no? En el terreno material, laboral, también emocional, ¿no? Te estás amando mucho a ti mismo, muy conectado a salir adelante, muy conectado en tu propia abundancia, en todos los aspectos de tu vida. Veo que aún viene más abundancia también a tu vida. Y también acá estamos viendo
cómo hoy has formado, ¿no? Todas esas raíces que quizás en un pasado no las había formado, cómo te fortaleciste y cómo realmente hoy sos una persona totalmente fuerte, que sabes hacia dónde vas, hacia dónde, lo que querés y cómo estás ahí muy, muy, muy enraizada, ¿no? Como muy, muy fortalecida y muy fuerte, muy segura de ti mismo, seas hombre o mujer, donde realmente has podido crear una realidad totalmente diferente en tu vida, te has enfocado mucho en un cambio y yo ese cambio se ve, realmente se ve y se nota, porque esta persona hoy te ve con la capacidad de crear y manifestar todo lo que vos deseas para tu vida, ¿no? Está viendo tu cambio, porque esta persona te espía, porque esta persona te observa, porque si vemos acá también cómo te observa, ¿no? Realmente es una persona. Como vimos acá también con el paje de espada, o sea, es una persona que te observa, nunca dejó de observarte, de espiarte y de tratar de saber de ti. Acá vemos la llegada de este mensaje, de esta noticia que llega a tu vida, de esta persona que se va a comunicar contigo nuevamente, ¿no? Está en ti si quieres o no esta persona nuevamente en tu vida o decidir seguir y continuar como estás. Eso ya es una decisión tuya, por lo que vemos aquí, porque yo te veo muy enfocada en tu propia abundancia, veo que viene más abundancia para ti, por más que te en su momento toda esta situación te hizo mal, ¿no? Creo que de eso hizo de que vos hoy seas más fuerte de lo que realmente vos creías. Hasta vos estás sorprendida de la capacidad que tenés bien. La patrona de la sanación milagrosa. La patrona de la sanación milagrosa, estoy preparada para sanar, soy digna de los milagros destinados a mí. Una carta con una sincronicidad muy, muy hermosa que nos está hablando, que realmente yo creo que vos sos una persona que merecías esta sanación, que merecías esta abundancia, todo este crecimiento, enraizamiento, fortaleza que estás teniendo, ¿no? Porque sos una persona digna para recibir todo lo que el universo trae a tu vida, porque has hecho las cosas bien, de una forma desinteresada. Porque muchas veces has dejado muchas cosas que realmente necesitabas en tu vida para los demás, ¿no? Entonces, vos sabés bien la clase de persona que sos, todo lo que hiciste, lo que no hiciste, y si hoy la vida te está recompensando y el universo está trayendo bendiciones a tu vida, realmente sos una persona totalmente merecedora de esas bendiciones, y de tener esa sanación milagrosa para poder salir adelante y encontrar esa abundancia y encontrar esa luz, donde te lleva el crecimiento, a la fuerza y a todo lo bueno que pueda venir en tu vida, realmente esta carta también me está diciendo que llegan más milagros a tu vida. Muy linda carta porque también nos está augurando que llegue a tu vida más milagros aún. Y me alegro mucho por ti. Porque sé que vos estás predispuesta a recibirlos con los brazos abiertos a todo esto que te trae el universo, que realmente trae cosas muy lindas. Muchas más bendiciones a tu vida. Bien, vamos a sacar iniciales, que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Vamos a ver, puede que resuene contigo o no. Tenemos la L, la Y, la C, la Q, la K, la Z, la O y la F. Recuerda, nombre, apellido o apodo de esta persona. Bien, esta es la canalización, espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios.
Como siempre les digo, les deseo muchísima prosperidad y abundancia para todos y hasta pronto.